Merhaba, ben Isabella. Yeni mobil uygulamamı indirip artık Elif'in tüm bölümlerini cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Elif. Buenos días. Señor Emra. Buenos días. Quiero hablar con usted si tiene tiempo. Sí, dime. Es que, bueno, lo que pasó en el restaurante fue vergonzoso, discúlpeme. Señor, en serio estoy muy apenada por todo lo que pasó. Descuida. No tuviste la culpa de lo que pasó, te agradezco que me lo digas. Yo no sé por qué reaccionó así en el restaurante. Tranquila, descuida. No te sientas mal por eso, entiendo lo que pasó. Que se comporte de esa manera es algo normal. Le agradezco en serio su comprensión, pero en serio estoy muy apenada por lo que pasó. Para mí ya está arreglado. No tienes nada más que decir, no hablemos más de este asunto. Gracias, señor. Buen día. De verdad, me da mucha risa. Te voy a decir cómo quiere mi madre que sea su nuera. Que tenga una maestría en cocina y un doctorado como una excelente ama de casa, pero con mención honorífica, cariño. No es cierto. No, de verdad. Y seguro tiene listas las preguntas del examen. ¿Qué dices? Pues el que tiene que pasar la aspirante a nuera. ¿O qué esperabas? ¿Algo diferente? Esa es mi madre, amor. Ahora entiendo por qué me dijo eso. Para que fuera preparando el examen. No sabía que... ¿Quién puede ser? Debe ser el técnico que va a arreglar el aire acondicionado. ¿Qué haces? ¡No puedes entrar! ¡Oye, espera! ¿Pero qué te pasa? Te dije que no podías entrar. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo lograste encontrarme? Mira, más vale que te vayas de una vez. Umit, déjalo. Vamos a ver qué es lo que quiere. Arzu Karakas, vengo por ti. ¿Ah, sí? Te vengo a advertir que ni siquiera te atrevas. Acercarte a Melek o Elif, te quedó claro. Si les haces algo, te las verás conmigo, Arzu. Y aún no sabes de lo que soy capaz. ¿Quién te crees que eres, eh? ¿Cómo te atreves? ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras. Escucha, yo no sé quién eres en realidad, ni por qué vienes a hablarme de esas personas. Pero hasta ahora, no existe alguien que me diga qué tengo que hacer ni cómo me tengo que comportar. Te vuelvo a advertir que las dejes en paz. ¿Sabes qué? A ti no te interesa. ¿Por qué te preocupan tanto ellas? Melek no volverá a caer en tus trampas. Más te vale que las olvides. Y también te aseguro que pagarás cada una de las maldades que has hecho. De eso me encargaré, ¿entendiste bien? Ya basta. Vete de aquí de una vez y no vuelvas. ¿Comprendiste? ¡Ah, maldito! ¡No me toques! ¿Umit? ¡Que te vayas de una vez! ¡Suéltame! ¡Que me dejes! ¡Ayuda! Escúchame muy bien. No lo voy a repetir. Haré cualquier cosa porque pagues lo que has hecho, ¿entendido? Las vas a pagar. No las vuelvas a molestar. ¿Me escuchaste? ¡Ya déjame en paz! Te has burlado de la justicia hasta ahora, pero eso ya se acabó. Tendrás que ser más cuidadosa en lo que vayas a hacer. Porque no descansaré hasta verte en prisión. Estaré muy pendiente de ti para que pagues todo lo que has hecho y que lamentes todo el daño que has causado. ¿Umit? ¿Umit? ¿Umit, estás bien? Umit, contesta. ¿Estás bien, Umit? Umit, sí, por favor. Sí, estoy bien. Ese desgraciado.
Viene a decirme que se encargará de hacer justicia. Y mira lo que te hizo. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás sangrando? Un poco. Umid, ¿te lastimó? Sí, estás sangrando. Te voy a curar la herida. Voy por el botiquín, ¿de acuerdo? ¡Desgraciado! ¡Lo pagarás! ¡Ay!